Es un honor para mí presentarle y darle la bienvenida a otro programa de La Calle Podcast. Un programa hecho con mucho amor y para el mundo directamente desde Las Vegas, dirigido por África Benítez, con la intención de que se queden ustedes ahí mismo, por una hora y más de entretenimiento. Y hoy les voy a presentar a mis panelistas. Y tengo aquí a mi derecha a mis mini. También tengo al enfumbe de chocolate, el Willy Caramelo. Y a nuestro productor que me dice que es un cazador. ¿Cazador de qué? De zombie. Mr. Criero en la casa. I'm a soldier. Y para nuestro privilegio, tenemos un par de pepillos que son tremendos profesionales bailando. Indira Mora Cueto y Jorge Luis Fernández. ¡Para cual un fuerte aplauso! Nosotros somos de la calle Podcast Halloween Night. Halloween. Y aquí, de regreso, el de la calle Podcast con dos bailarines profesionales, Indira y Jorge Luis. Gracias por estar aquí con nosotros en De La Calle Podcast. Y quiero hacerle la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Empezamos por las damas. Indira, danos tu ADN. Tu ADN, ¿de dónde vienes? ¿De qué parte de Cuba eres? Y también para Jorge Luis, ¿cómo llegaron aquí a este país? Bueno, mi nombre es Indira Mora Cueto. Soy de Cuba, La Habana, Santo Suárez. La gente de Santo Suárez. Sende charao para la gente de Santo Suárez. Llegué a Estados Unidos en noviembre del 2015. Tenía una visa de 5 años. Jorge. Bueno, mi nombre es Jorge Luis Fernández Valdés, del Cerro, edificios industriales, ahí bien pegadito al estadio, Carrahuao. Llegué igual en el 2015. Vine con una compañía de baile llamada Rakatan a trabajar en Nueva York y decidí, quedarme y hacer mi vida aquí. Ok. Entonces empezamos ya. Vamos a hacerle una primera pregunta curiosa para ustedes como pareja. ¿Cómo se conocieron Indira y Jorge? Estudiamos, yo estudié en la ENA, él estudió en variedad de la Escuela de Espectáculos y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la compañía de Santiago Alfonso alrededor del 2009.
Empezamos en Santiago Afonso. ¿Pero es así la historia? ¿Se conocieron ahí hasta el sol de hoy o qué fue lo que pasó? Bueno, déjame echarle un poquito más de azuquita. Sí. De vernos, desde la escuela nos veíamos, ¿no? Ella estaba en una sede y yo en otra. Porque, bueno, es la misma ENA, la Escuela Nacional de Arte, pero dividida por especialidades. La gente ballet, un bloque, danza, música, espectáculos musicales. Teatro. Circo, sí. Teatro, etc. Entonces, sí nos veíamos, ¿no? Pero de conocernos, como de hablar, trabajar juntos, cambiarnos de ropa en los mismos camerinos, ya fue en la compañía de Santiago Afonso, ¿sí? Entonces, ahí estuvimos 5 años y luego de la compañía de Santiago Afonso hemos trabajado en prácticamente los mismos espectáculos, las mismas compañías. Y si te refieres a ya cuando nos unimos, fue a partir de aquí, de los Estados Unidos de América. Luego de conocernos, Long time ago. ¿Pero eran pareja de baile en aquel entonces o en algún momento fueron pareja de baile y ahí nació la química o todo empezó aquí? Trabajamos en la misma compañía, pero como pareja de baile jamás tuvimos contacto como partner o pareja de baile. Es decir, trabajábamos en grupo, pero a él le tocaban cosas más afro, a mí me tocaban cosas más contemporáneas, teníamos otras parejas de baile, pero como pareja de partner de bailar juntos, aquí cuando llegamos a Estados Unidos. Ok. Jorgito, estaba para ti directamente porque hicimos nuestras investigaciones y tengo entendido que en tus inicios, en tu adolescencia, estudiaste en la Escuela de Instructores de Arte de Boyero. Dime si eso es falso o cierto. ¿Cierto? Ah, y que tenía fama de guapetón y de matador de jevita. ¿Eh? Te tenemos detectado aquí en De la Calle Podcast. Bueno, un poco inmaduro. No, son los inicios, la infancia. Tú sabes, la adolescencia es así. Ven acá, ojito, cuéntanos, ¿por qué te decían carraguao? Ok. Bueno, en ese tiempo mi generación estaba un poquito vinculada, mi generación completa, estaba un poquito vinculada más al tema este de la guapería y el ambiente ese del barrio, ¿no? Y cuando entro a la escuela, primer año, en la escuela éramos como, vamos a decirle, los novatos, ¿sabes? Como en cualquier universidad, como se ve en las películas. Y entonces, bueno, los ambientosos de la escuela vinieron como a chequear quién eran los nuevos, ¿no? Y ese primer chequeo fue una conversación extensa, fue una situación, ¿sabes? Y entonces un amigo de nosotros empezó a ponerle nombretes a cada uno de los nuevos porque cada uno en la escuela tenía como un apodo, ¿no? Que lo identificaba. Y como mi primera reacción en ese encuentro con los mayores fue no precisamente conversando, ¿sí? Entonces ya lo vincularon con mi barrio y me pusieron carraguao para identificarme ahí, ¿no? No sé por qué, dentro de los que contestaban, vaya, vamos a decirlo así. Oye, pero yo te veo a ti ahora un poco, vaya, has madurado obviamente con el paso del tiempo, pero sí, yo quisiera escuchar a ese Jojito agarraguao, no a Jojito, agarraguao. ¿Cómo hablaba agarraguao en ese tiempo? Háblame un poquito más o menos ahí, dime, ¿cómo lo haces? Sinceramente, te lo voy a montar como un personaje ahora porque créeme que he hecho tremendo esfuerzo por cambiar desde hace tiempo. Dale. Pero nada, mi hermano andaba con tremenda guapería y todo el que me pintara un chiste le echaba. De una, no tanta muela. Aparte, como yo fui judoka, okay, también entonces tenía mis habilidades. ¿Tú me entiendes? Y entonces, nada, si tú vienes a inventar, te coge lo que anda, con una garrahuá. Pero ya es un personaje que pasó hace años. Ok, ve acá, Indira. Yo te veo a ti una chica refinada, una chica calladita. No sé si, bueno, si en otros ámbitos. Si no es así, me voy a soltarte que esto de la calle podcast. Esto de aquí es para conversar, para que nuestros suscriptores te conozcan. Esto es para vacilar aquí. Si tú hubieras conocido a Carraguá en ese tiempo, o tú todavía no conocías a Carraguá, o ya tú conocías a Carraguá. No, nos conocimos después, pero sí sabía. Sí, los veía. Antecedentes. Sí, no nos llevábamos muy bien en la compañía, realmente. Porque, así mismo como lo dices, yo era más recatada, no sé qué, y él siempre llegaba con su papel y su cosa, y decía, este niño, por Dios. No estaba para el ambiente ese.
No estabas para el ambiente. Exactamente. Voy acá, te voy a... Jojito, y me disculpa, te voy a tratar de garraguá hasta que terminemos esta etapa de tu vida, porque vale. necesito traerte el personaje para acá de nuevo, para poder hablar aquí. Ey. Háblame del problema con Amé. Vamos a empezar por ahí. Amé, de plástica, ¿puede ser? Correcto. No, en el comedor... Ahí en el comedor hubo... Él quiso mostrarse como papá de los pollitos. Y entonces... Quiso como humillarme, ¿no? Ahí, como si fuera un tanque. En el momento de agarrar la comida ahí, quiso humillarme ahí, compadre. Una bobería esa juvenil de... Dame un cuele, ahora yo te cuelo a ti. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? O sea, que se te meta adelante, le dice al amigo que estaba ante mí. Dame un cuele. Fue algo así. Dame un cuele, ahora te doy un cuele a ti. Y dije, coño, y todo el mundo muerto la risa, tú sabes, su elenco. Me lleva como 2-3 años. Chacho, y él se sienta en la mesa, cojo mi comida, me siento en la mesa y no pude comerlo, esperé afuera. Y entonces cuando salió, bueno... Se formó. Imagínate. A mí nunca pasarme por la cabeza de que en la escuela de arte, ¿verdad? Y sobre todo abajo en la ENA se vivía eso también, de guapería y todo eso. Bueno, es que Instructores de Arte fue un programa que hizo el FIFO. Sí. Para crear maestros, usando una fábrica de profesores. Una de sus grandes ideas. Y para instructores de arte prácticamente iba todo el que no aprobaba en la ENA. ¿Verdad que por sí? X razón. Por ahí viene la cosa, es verdad. Entonces, ya ahí no estaban precisamente los padres de mamá y papá, los hijos de mamá y papá. Claro. Ya ahí no estaban, tú sabes, los mejor portados, los que mejor notas sacaban. Pero tú sí estabas porque llevabas el arte en la sangre, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo tampoco, en ese primer año que hago la prueba a la ENA, cuando termino la secundaria, no me aceptan. Y la opción que había, que era fácil, era instructor de arte si querías verte vinculado, ¿no?, con el arte, estudiarlo de alguna manera. La opción que había era instructor de arte, que era fácil. Entonces, yeah, cuando entré había cualquier tipo de elemento con talento, que sabemos que nuestro país tiene mucho talento de cualquier barrio, cualquier ciudad, cualquier religión y cultura. ¿Sí? Entonces, ahí adentro sí era un poco así como ambiental. Claro, 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 Luis, coño. Y hablando de ambiental, tú sabes que soy súper presidiario y hace rato te estoy calculando y tú sabes cómo yo me pongo. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Eh? Claro, no, tú sabes que soy el fitito. Y entonces te dejo hablando de ambiente, bam, bam y demás, y te estoy dando una pausa. Claro, soy presidiario. Hoy está que te voy a regalar lo de Luis, porque te veo hablando de ambiente. En algún momento de tu vida, con esa guapería y ese ambiente y toda esa bronca y todos esos antecedentes, ¿tú tuviste alguna inclinación de pertenecer a alguna religión, a alguna institución? Vaya, hacerle con ingenio a Macuá. Es la pregunta que te hago. Pues sí. Mira, religión como tal, sí, nací en un barrio religioso, anduve con religiosos de chiquitico, pero nunca le presté atención, no me interesaba la parte religiosa. Pero sí me tocó pasar por el ambiente y mi madurez también quería cierta posición. Oh. Y entonces ahí sí me incliné por nuestro queridísimo y viejísimo culto Abacuá. Más bien enfocado o apuntando, ajá, a SNIFO. Ah. Planta en la casa de Guzmán. Sí. Y más bien que en mi zona ahí, casi todo el mundo y de mi generación, nada más que hablaba de esos tres: de Guzmán, de SNIE y de. Pero tú llegaste a consagrarte. No. Pero tuviste algún tipo de intriga por la cual no pudiste llegar. No, mi hermano, de verdad. ¿Algún que no antecedente? ¿Eh? No, mi hermano. No. Entonces, ¿por qué no llegaste? Si te soy sincero... Dime la verdad, yo sé todas las tallas. Si te soy sincero, mi hermano, ¿sí?, vi muchas cosas que no me gustaron. ¿Que te decepcionaron? Sí, sí, sí. ¿Y sí, cuáles sí fueron las decisiones? ¿Cuáles fueron? Mis decisiones fueron mantenerme por la sombrita, seguir siendo buen de todo, sí, para resumir, pero no tener ningún compromiso. Compromiso conmigo y con los que entienda yo, amistades, familia, quien sea. Pero no, porque tengo una consagración, entonces yo
tengo que desayunarme todos los problemas de todo el mundo, que eso era lo que más veía. Claro. ¿Entiendes? Entonces mi ambiente era más en los bonches, bailar y no estar vigilando a ver dónde está el enemigo. No sé si me entiendes. Yo te voy entendiendo. Sí, me va a... Está bien, está bien. Y te tengo otra pregunta, José Luis e Indira. Indira. ¿Cómo fue la entrada de ustedes dos de Cuba aquí a este país, Estados Unidos? Quisiera que me hablaran de eso. Bueno, en el 2014 empezamos en Racatán, una compañía en Cuba famosa a la que le debemos mucho. De ahí vinimos con la compañía Racatán a bailar a Nueva York, al Central Park. Racatán era la que tocaba con las sillas. Que tocaba ese con... Sonlar. Racatán es con Nilda Guerra. Y tuvimos la oportunidad de venir a Nueva York a bailar al Central Park. Y entonces ahí José Luis. ¿En una visita? ¿Una visita o una invitación? Sí, un encuentro cultural. Un encuentro cultural. Un intercambio cultural. ¿Y ahí qué hicieron? Bailamos en el Central Park, un teatro muy famoso acá en Nueva York, con un espectáculo que se llama Ballet Racatán. Qué bien. Y fue espectacular. Una de las mayores oportunidades que hemos tenido, de las grandes oportunidades. Y ahí ya José Luis decidió quedarse. Yo vuelvo a Italia 5 meses y después viro a Estados Unidos y ya decido quedarme. Qué bien, bienvenido. Oye, muchachos, una pregunta, regresando un poquito más al tema de Cuba, este tiempo de la escuela, que tú vivías, ese ambiente. Sé que eres un muchacho bien educado, a José Luis, pero me enteré que te botaron de la escuela. ¿Por qué te botan de la escuela a ti, chico? Y te reía mucho, porque te das cuenta que no tiene nada que ver. Pero no estamos hablando. Le vamos a rastrear. No, porque un hermano mío sigo en el personaje. Sí, garraguado. A veces no te puedes escapar. Un hermano mío le mete un toque a otro. Y yo estuve, compadre. Entonces yo no podía... echar para adelante ese hermano mío. Por ende, nos sacan a los dos a esperar juicio hasta que se comprobara que nosotros éramos culpables. Y al final, el tipo que había acusado, qué sé yo, al final nunca habló, ni siquiera fue. No sé las razones. No sé, a lo mejor se imaginó, sigo en el personal, a lo mejor se imaginó que lo que venía atrás era. Y entonces... quedamos al suelto por falta de prueba. Pero ven acá, cuando tú te refieres al toque, es un hecho de sangre. No, chico. Mira, se estiraba mucho abrir la... Una bubba. Abrir la, ¿cómo se llama? La taquilla. La taquilla. Y cogerle la mayonesa a la gente y los zapatos y las cosas. Créanme que yo, de verdad, ni en mi vida he tenido corazón para llevarme un lápiz. De verdad, esa parte sí conmigo. Pero bueno, de ver, imagínate tú, nací ahí, dentro. Y entonces, un hermano mío mete un toque así, abre una taquilla y es falca. Y entonces, fuimos tan inmaduros, fuimos tan brutos, de que uno de esos artículos se le vende a alguien ahí mismo adentro, ¿entiendes? Oh, wow. ¿Entiendes? Wow. Y entonces, obviamente el dueño se dio cuenta... Y ahí se formó, y al que se lo vendimos disparó. La mayonesa estaba marcada la mayonesa, ¿no? ¿Mm? No fue precisamente la mayonesa, Dios, por una mayonesa, ¿te imaginas? No. Fue ropa, zapato, creo. No, sinceramente no me acuerdo, porque como les decía, yo nunca estuve de acuerdo con eso, ¿no? Lo que andaba con cualquier pero tipo de. Tú estabas ahí. ¿Eh? No, si tú estabas ahí. Estaba ahí. Fue uno de los que decía. No, verdad que era una cuestión de que coño, no, ya no lo hagan, pero bueno, lo hicieron, entonces bueno, ya, nos morimos todo el mundo aquí, o, ¿sabes? Oye, pues, espérate un momentico, Carraguao, porque quiero que producción me ponga un video ahí, en lo que producción lo va buscando, un video ahí donde tú estás dando lo mejor de ti ahí con un pulovito ahí, que era la XS. Y tú eras la talla L. Bueno, lo que mi producción nos está buscando el video ese, Carraguao. Yo quiero saber qué pasa contigo después que tú sales de la escuela. Después que te sacan de la escuela. ¿Qué pasa con José Luis? Bueno,
sinceramente yo decido no entrar a la escuela. Ya cuando sucede esto, estábamos esperando por la supuesta acusación, sentencia, etcétera, y nos dice que todo está bien, yo decido no entrar. De hecho, recuerdo que una vez, vaya adicionando, ¿no? Una vez fuimos, a ver, sí podíamos ir a la escuela, pero podíamos ir solamente a hacer las pruebas porque era ya final de curso. Íbamos a hacer las pruebas, pero no nos dejaban quedando a mí y a ese hermano mío. Y se forma una tumultuaria de esa. Parece que nosotros salimos, lo dejamos caliente y atacan todo el edificio de danza. Una tumultuaria sabrosa. Mira, háblame eso. Oye, yo, gracias. ¿Ese es Luis? Sí. Gracias. Oye, te fuiste lejos. No había pulos de tu talla ahí en ese tiempo. Y fumando y todo en la escuela, ¿sí, verdad? Echa. Te traen a los papillones. Yo me clase de candela, qué reparterismo. ¿Qué año fue ese? ¿2002? ¿Cuándo fue eso? Sí, ¿oí? Por ahí, sí. ¿2002 por ahí? Sí, se usaban las bataolas con aquello, me acuerdo más o menos. Pantalones de campana, retro. 2002, 2003. Chino, y mira esas caras, ¿eh? Wow. Candela. ¿A paqueo? Oye, dale, sígueme el cuento, está interesante. Me están llevando recio, ¿verdad? No, esto empieza ahora, que tenemos cositas para que tú recuerdes. Dale, sígueme contando, después que sales de la bueno, escuela. Bueno, en fin, nada, yo soy el que decido no entrar, porque ya entrar era... Yo voy sobre lo mojado. Dedicarme a hacer bambos, a ser un bandido, a ser guapo y no a concentrarme en el baile. Me voy de ahí para ver si en la calle yo podía... No sé, seguir con Tony Menéndez, buscarme algún grupo por la calle para bailar. Y es cuando mi abuela, que en paz descanse, la diosa de toda mi descendencia, se entera que teníamos un familiar de la ENA. Recuerden que yo hice la prueba del año, un año anterior, y no aprobé. Y para entrar a la ENA, o eres muy bueno, o eres hijo de. Uh-huh. Y sí, hoy día puedo decirlo, sí, primo de. Y entonces, independientemente de que tuve que hacer las pruebas y demostrar de que yo sabía hacer al menos un cha-cha-cha y que tenía el split derecho, ¿no? Obviamente ese familiar ahí metió las manos, ¿entiendes? Entonces ahí mi abuela se movió, porque el primo mío de sangre, por un primo hermano de mi abuela, algo de eso, y me dieron una segunda oportunidad, vamos a ponerlo así. ¿Sabes? Porque tampoco fue regalado, tuve que sudar. Tenías el talento. Y ahí ya tuve que dar clase en el canal, ahí en clase Saraí, y sacar el split derecho, y no fue, tampoco fue, ¿sabes? Y ahí entonces me dan la posibilidad de entrar a la escuela de variedades. ¿Y ahí es donde conoces a Indira? No, no precisamente. Como yo estaba en variedades, Indira en la N Danza, que son, están las dos en playa, qué sé yo, pero... es por lo menos un kilómetro de distancia casi, en los encuentros de escuela era donde nos veíamos. Tal vez en algunas recreaciones, que a veces, ¿sabes? Hay recreación en danza, todas las escuelas van para danza. Hay recreación aquí en variedades, que eran las más duras verdaderamente, ¿tú sabes? La gente tropicana, la gozadera, y venían todas las demás especialidades para la escuela de variedades, y ahí entonces nos veíamos, pero de vista. Ni siquiera nos acordamos de ese tiempo. A medida las informaciones aquí, al momento aquí, ven acá, pero me dijeron que en ese tiempo no andaba con otra pieza. ¿Cómo es? Cuenta. Hermano mío, tuve un tiempo un poco suelto y sin vacunar. Sí, no es mentira, tú sabes. Muchachón y... Ay, me dijeron que tú eras rifa, tú sabes, matador. No era difícil de jetar. Era fácil de... Era fácil de entender. Aparte, tú sabes que yo tengo una sonrisa que la gente, tú sabes, la gente le llama la atención por lo menos conversar. Indirita, acá, y en ese tiempo tú nada que ver con él, ¿no? El ambiente ese no te llegaba, no era lo tuyo. No. Tú no lo veías inflando ni nada, haciéndose el matador, y tú decías, este mulato al lado mío no lo quiero. Cuéntame ahí cómo fue la cosa ahí. De hecho, quiero saber quién le disparó a quién. Esa es una pregunta que me estoy haciendo. ¿Quién le disparó a quién? Ya le cuento bien. Ay. Arriba. Las amas primero, dale, Indira. Bota fuera. Vamos. Dale.
Vamos, vamos, no es. Vamos, la que puede, no pide permiso, vamos. Es responsable, siéntete bien, que estamos en familia. Además, ya. Y que cae toca. Ya llevamos 9 años, ya no tiene por qué darnos pena. Bótate sin susto. No, ya no tiene por qué dar pena. Dale, Indira. Una mordidita te di en el cuello. ¡Ay! 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 ¡Candela, vampira! Mira, y se fue. ¡Ay, no! ¿Pero cómo fue eso? Él ¿bailando? Él estaba en otro drama. Pasé y le hice una mordidita en el cuello y ya se olvidó. Oye, Indira, pero tú eres la candela. Una tigresa. Tú no mojas, pero en papa, tú te ves tranquilita. Una tigresa. ¿Qué? Estamos en Halloween. Bueno, entrando en calor. José Luis, cuéntame bien qué fue lo que pasó con los arangados y las meriendas. Para agarrar guava, no. Tú se las quitabas, ella te las vendía. ¿Qué tú hacías? Porque yo sé todo. Bótate ahí. ¿Qué pasaba con los arangados? Primero explica qué cosa es un arangado para los suscriptores nuevos y para las personas que no son de Cuba, que no saben sí. De lo que son los arangados. Un arangado, claro, es una especie de seguridad o guardia o de posta. Ajá. Que cuida la posición que le den, ¿no? Exacto. Custodio. Custodio. Un custodio. Exactamente. Y ¿ay? La merienda que le dan a ellos. Ellos la venden, una merienda en ese tiempo responsable, ¿no? ¿En qué valor? ¿Qué valor? Un pandingo, creo que era en ese tiempo. ¿Era peso la merienda? No, era pescado, 20 cañas, 20, 25 cañas, creo. Era 25 pesos. ¿Un dólar? El pan con jamón y el refresquito de cola. ¡Ay, yo! Chicos, tú sabes, uno con la inmadurez, en ocasiones no tenía dinero. ¿Y qué tú hacías entonces? ¿Agitador de merienda? Chicos, no, sí, de vez en cuando... Te ayuda, sí, le decía que le traía el dinero después y se me pasaba. Oye, pero tú con el Mauré por poco hunde la isla de Cuba, mi hermano. Con el Mauré acabaste. No, es que era así, estaba un poco irracional. Entonces tú eres un estafador de arangado. Era caliente. Déjame decirte que me salieron a buscar 2 o 3 veces y eran mayores, ¿sabes? Gracias a Dios no me encontraron. O cuando me encontraron supe defenderme porque... No, pero tú sabes... También ellos no eran fácil tampoco, ¿eh? Claro. Ellos también eran a su manera. Y entonces, bueno, uno como era conflictivo. A veces uno lo hacía por gracia también. Ya, para lucirse, tú sabes, delante del ambiente, ¿entiendes? Delante de todos los jambias. Y entonces, ahí iba uno de payaso, ¿no verdad? Ven acá, discúlpame que te interrumpa, una preguntita rápido. Porque me están diciendo un chismecito desde producción. Yo no sé porque yo estoy aprendiendo ahora de la historia de Indira y Jorge. Entonces, cuando se conocieron, tú tenías una noviecita, Jorge, ¿no? Indira te dio la mordidita en el cuello y ahí te enganchaste. No tenía. No tenía. Pero ella sí tenía un novio. ¿Eh? Ella tenía un novio. No. ¿No? No, ese no. Sí, tú tenías un novio y lo dejaste por él. ¿No fue así? No. ¿Pero por qué se quedan tan calladitos? ¿Por qué esa parte les da tanta... Tú sabes, cuéntenos. Le da pudor hablar de eso. No, porque sinceramente hay cosas que no debemos hablarlo aquí. Sí. Pero estamos conscientes. No, estamos conscientes. ¿Cómo fue? De que no había ningún compromiso por parte de ninguno de los dos. Pero sí, hay alguna gente que sigue sospechando eso, ¿entiendes? Ah, podría salir a los olorías. Sabía yo. Claro, vivimos realmente un tiempo en una compañía donde cada cual tenía su vida, ¿no? Y ya después de pasado un tiempo que decidimos ser pareja, entonces la gente, por supuesto, se preguntaba, ¿ya eso venía o eso estaba? Exacto. ¿Sabes? Es como... La gente siempre va a hablar. Regresando un poquito atrás a la vida de Indira. Indira, sabemos de tu talento, quizás naciste con este talento, pero también conocemos que tu mamá es artista en Cuba, era artista en Cuba. ¿Eso influyó para ti, para ingresar a la ENA? ¿Tuviste, como decimos nosotros, esa influencia de que tu mamá te ayudara a que Indira se encaminara en esto del baile, de la danza en Cuba? Sí, yo pienso que, bueno... Gracias a Dios nací en una familia que tiene mucha cultura. Mi mamá es actriz, mi papá es bailarín. Y crecí en ese medio. Mi mamá siempre me impulsó más por lo que era el deporte, ¿no? Pero ahí siempre se me salió la chispita del baile. Aquí tenemos a tu mamita aquí.
Y nada, ella me impulsó muchísimo. Ella siempre fue mi bastón, siempre me ayudó, siempre me apoyó. Siempre me dijo por dónde tenía que ir, aunque no cogía por ese camino, pero... ¿Y en qué momento decides tú escoger entre el deporte y el baile, la danza? Cuando me di cuenta que, por ejemplo, yo estudié gimnasia rítmica y siempre te montabas como una coreografía que tenías que hacer perfectamente, esa que te decía la maestra. Y yo siempre la improvisaba, siempre arreglaba, siempre ponía movimiento, siempre me reía, siempre lo actuaba. Entonces creo que ahí ya mi mamá se empezó a dar cuenta que ya era más artístico lo mío que el deporte, ¿no? Me gustaba montar cosas, hacer coreografía. Los matutinos quería yo ser la que recitaba la poesía, la que cantaba, la que escribía. Me decía, mi mamá me decía, ¿pero cuántas cosas quieres hacer? Entonces, ¿eres tu única hija? Sí. Qué bien. Por parte de madres. Por parte de madres. Ven acá y un poco de curiosidad. ¿Dónde hiciste gimnasia rítmica? ¿En Fausto? No, yo estudié en la escuela... ahí iba a decir la de Naya. La Escuela Nacional de Gimnasia Rítmica. Y después pasé al Cerro Pelado. Oh, ok. Qué bien. Yo quería hacerle una pregunta. Antes de la mordidita en el cuello, ¿ya José Luis e Indira habían podido bailar, aunque sea una canción juntos? Que no sabemos por qué nunca, ¿nunca?, nos pusieron de pareja en ninguna coreografía. Pero en ocasiones, creo que par de ocasiones, cuando Handel, que era normalmente su pareja, o cualquier otro bailarín que era su pareja, fallaba, a mí por nivel me tocaba. ¿Qué pasa? A mí siempre me han puesto a saltar, a hacer cosas afro. Con la perra cuerpa esta que tengo, me han quitado la ropa mil veces a bailar en calzoncillo. Ya, toda esta parte afro y sin camisa, como si yo tuviese un cuerpazo. Sobre todo Santiago Alfonso era fanático a eso. Ah, bueno. Y quien ponía a los bailarines hombres que ponían de pareja eran a los grandes, ¿sabes? A los fuertes que podían hacer cargadas y todo estaba bien. Por eso tal vez es que no me pusieron a bailar casi nunca con Indira, porque Indira, si ven ahora mismo, se para en tacón al lado mío, un monstruo, ¿sabes? No, pero entonces, fíjate, mi pregunta va dirigida, porque lo que quiero detectar es si lo de ustedes comenzó bailando como dice la canción. No, si nos odiábamos. Oh. Es dentro de la compañía. Eso era lo que explicaba al principio. Dentro de la compañía no nos llevábamos. No nos llevábamos porque él siempre hablaba mucho, indisciplinado, y yo siempre llegaba temprano. Yo era más... Y esa cosa de niño, pero no sé qué, y tú, tus canillas, y tú, el pelito acá atrás. ¿Sabes? Ey, nos llevábamos siempre estábamos así. Aparte, ya era la primerísima. La primerísima de Santiago Alfonso. No, pero ven acá, pero el hombre era como una carie, porque te dio por tirártelo para arriba. Se te metió en los dientes ahí, le tiraste para el cuello durísimo. Entonces, ¿cómo fue creciendo esa semillita para que le tirara la mordida? No sé, teníamos una cosa en común que nos une mucho. Claro, claro. Déjame hacerle una preguntita a ambos inclusive. ¿Ustedes tienen hijos en común? No. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, hace un año y medio ya, casi 2 años, yo salí embarazada. Ajá. Queríamos tenerlo, pero ¿y qué pasó? No pudo ser, tuve que interrumpirlo por... No venía bien, entonces decidimos que así no queríamos asumir. Y bueno, ahí estamos. Ahí están. Y están joven todavía tienen tiempo aún. Sí, sí, cómo no. Para ustedes, cuando llegan, y esta pregunta se la voy a hacer a José Luis, porque personalmente conocí a José Luis, creo que la primera vez que nos presentaron fue en el Firefly. Y hablando un poquito de la parte artística, José Luis, recuerdo que cuando llegaste aquí ya venías con muy buena referencia, pero más sin embargo te chocaba un poco del estilo de baile que se lleva aquí en Las Vegas, Nevada. Y me acuerdo que con estas palabras te dije, hermano, pueden haber cualquier estilo, pero uno tiene que tener la confianza de lo que sabe. Y nosotros, modestia aparte, traemos las raíces de este baile que hoy es tan popular. Y tú tomaste eso como un consejo y algo más.
que ustedes se abrieron como pareja y echaron a andar este estilo de salsa cubana, de son, en Las Vegas, lo hicieron grande. ¿Qué te motivó a ti a seguir con ese sueño a pesar de saber que la gran gama de bailarines que habían aquí en Las Vegas simplemente utilizaban el otro estilo, un estilo como decir puertorriqueño o baile en línea? ¿Qué les hace a ustedes confirmarse en este estilo? Ok, y me acuerdo, hermano, agradecido siempre por tus consejos, que no fue nada más de saber, esa fue la primera vez. Gracias, pero tú eres de los que siempre me ha dicho a mí, sigue para adelante y dale por ahí. Cuando el circo de sol me dijiste, audiciona mil veces si tienes que audicionar, y si no es el circo, es otra cosa. Amén. Tú, de los que siempre me dijo eso, desde el día uno, ¿sí? Agradecido. Hermano, lo primero que pensé es que yo me adapté o me criaron como bailarín, me educaron, me entrenaron para ser un bailarín versátil, capaz de agarrar, fusionar el estilo que sea de la mejor manera posible para poder tener trabajo. Por ende, he tenido que estudiar muchos estilos de baile y otros aprendérmelo a Pepe, como los de la calle, el hip hop y el b-boy y las cosas. Tantos que dije, bueno, si lo que necesito es aprenderme un poco lo de ellos para después fusionarlo con lo mío y hacerme ver, si eso es lo que necesito, eso es lo que voy a hacer. No me cuesta. Porque si peleo ahora yo solo, con los estilos cubanos solamente, desechando lo de ellos, no me van a dar la entrada. Wow, qué bien. Porque no es fácil aquí. Y fue exactamente lo que fui haciendo poco a poco. Fíjate que no tuve desde un principio un maestro directo, pero sí visitando Firefly, visitando otros eventos, qué sé yo, viendo videos ya con internet aquí, empecé a aprenderme sus códigos para poder mezclarlo con los nuestros. Y fusionarlo. Y fusionarlo, exactamente. Obviamente, cuando voy a enseñar, enseño lo nuestro, como se hace tradicionalmente, clásicamente, y la fusión, que es lo que hacemos nosotros, porque la gente necesita conocer la tradición de dónde y por qué, ¿no? Pero si no lo hubiésemos hecho así, ese no fue el secreto de la aceptación. O sea, que ustedes fusionaron los dos estilos y llegaron a la gente a aceptar quiénes son ustedes como bailarines hoy. Exacto. Y un aplauso, porque le ha funcionado. Definitivamente. Y ¿alguno de los dos ha trabajado con el Circo Soleil? Sí, los dos. Trabajé 3 años con Sumanity y José Luis en The One Drop. Yo hice un solo show con One Drop. ¿Cómo funciona eso? ¿Tiene un límite de edad o por qué dejaron de hacerlo? Bueno, yo estuve trabajando 3 años y se acabó por la pandemia. Wow. Llegó la pandemia y cerró todo. Y después, cuando regresamos, pues decidieron que ese show no abriría más. Y para entrar así, solo por curiosidad y porque algunas personas también pueden venir a Las Vegas y quisieran, sí, claro, tener esa oportunidad. De hecho, tengo amigos que son igual, así de compañías, baile, todo, tratando de echar negocios para adelante. Besito. En Kentucky. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le permiten a ustedes trabajar en el Circo Soleil? ¿Cómo es la cosa? Cuéntenle a la gente. Bueno, llegamos y había una audición de Circo Soleil. Gracias. Le debo a José Luis estar allí. Gracias, mi amor. Porque sí, si no hubiese sido por él, no hubiese hecho la audición. Te presentas en la audición. Ajá. No tienes que... Llevas una foto tuya, tu resumen. Y vas pasando escalón por escalón. Cada coreógrafo hace su coreografía. Ellos van escogiendo. Estos bailarines pasan, estos no. Así van quedando. Van, por ejemplo, 400 y de 400 quedan 10. Y de ahí vas como a una cantera. Y de esa cantera te llaman para el show que ellos necesiten. ¿Cómo es la paga en el Circo Soleil? Por curiosidad. Bueno. Sí, sí. Bueno. Y es así como que la gente compra los tickets aquí en Las Vegas, ¿verdad? Para verlo, porque es algo tan un espectáculo tan popular, famoso. Popular, ya. Popular, sí, claro. Y entonces, o sea, ya trabajas todo el tiempo con ellos, vas todas tus noches, haces las presentaciones, es así, no más. Sí, son 10 shows semanal tienes que... Wow. 10 shows semanal. ¿Y la paga? Paga súper. Súper bien. Sí.
¿Es por contrato o es por presentación? Si haces contrato. Si ellos hace. Te renuevan tu contrato cada año. Voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿ustedes actualmente viven solo del baile? Sí. Correcto, una bendición. Ok, ahora quiero hacerle una pregunta. Al llegar a Estados Unidos, desde que llegaron, ¿pudieron vivir del baile o han tenido que hacer otros trabajos? Jojito primero, Indira después para cerrar este bloque. No, menos yo, y he tenido que trabajar en varios trabajos, muy contento, ¿no? Muy satisfecho, muy desde que yo empecé a recibir los dólares americanos, ahí a la quincena, yo fregué plato, de cinta negra fregando plato me hice, instalador de cámara de seguridad, fregué plato como por 3 años. De hecho, llegué a Omnia Nightclub a fregar vaso. Omnia Nightclub, bueno, uno de los nightclubs más duros aquí, pero allá atrás, con los vasos, viendo entrar a... ¿Cómo es? A Calvin Harris. A los grandes. Steve Aoki. Pero con el vaso nada más. Pero yo con los vasos, ¿entiendes? Entonces, fui instalador de cámara. Soy instalador de cámara de seguridad. Chapisteé carro como por 3 días. Esa es la pincha que más me gustaba y no pude alcanzar, no pude tenerla fija. Y bueno, Amazon, Uber, wow, todo eso lo he hecho yo. De hecho, lo soy. Yo lo soy porque yo soy Uber y soy Uber mientras tenga la licencia y mientras tenga. Pero haciendo esas cosas en las noches, ¿podías bailar o no? Ahí es al punto donde voy, sigo contestando yo. Sí, claro. Ok. Indira terminaba en el Circo del Sol a las 12. A las 12 de la noche. Y yo terminaba a las 3, 4 de la mañana, ¿no? La recogía, nos íbamos para el gimnasio. Y en el gimnasio hacer el ejercicio y a ensayar. Tenemos video por ahí como a las 5 de la mañana. Wow. Ensayando. No perdimos el sueño nunca. Yo le bajé un poco la guardia al tema de las audiciones. Porque aquí es muy... Aquí es fuerte. Es... riguroso. Y contemporáneo y todo bien de salto y piernas y cosas extravagantes, cosas gringas. Y ya la edad de uno no es como para eso, ¿no? Le bajé un poco a las audiciones y empecé a enfocarme en este tema del mundo de la salsa. Bueno, y qué bien, estamos aquí con los grandes bailarines, con Indira Moracueto y Jorge Luis Fernández. We're gonna take a short break. We'll be right back. Somos de la calle Podcast. Y sí, mi gente, aquí en De La Calle Podcast con los estelarísimos Indira y Jorge. Nos quedamos, Indira, en la pregunta de, ¿tuviste tú que al principio llegar a este país hacer otra cosa que no fuera el baile? Bueno, me considero una persona afortunada porque ese día que llegué puse un video en Facebook y me contactó una muchacha coreógrafa de un show, dueña de show que se llama Sexy, y empecé a trabajar ahí. Tuve esa oportunidad. Después entré al Circo, pero en la pandemia, cuando todo cerró, dije, ¿y ahora? Y entonces me puse a estudiar dealer. Ya. Ahí me costó tremendo trabajo, porque ¿qué me iba a decir a mí? En matemática, para aquí, para allá, Dios mío. Pero lo estudié y gracias a Dios estuve también 2 años trabajando en el Circa como dealer. Dancing dealer. Oh my goodness. Dancing dealer. Muy bien. Pero seguía llegando a mi casa, trabajaba de 7 a 3 de la mañana, llegaba, me acostaba y a las 11 estaba de pie con Jorge Luis en el gimnasio. En el salón, ahí dándole. Y gracias a Dios ahora vivimos del baile. Déjanos hacerte una preguntita muy importante. Ahora ustedes dos tienen juntos un emprendimiento que dan clases de baile. Sí. ¿Cómo empezó eso y cómo está funcionando ahora mismo aquí? Porque ya sabemos que Las Vegas, por ejemplo, en Miami se les hubiese dado un poquito más fácil, pero en lugares así donde no hay tanta comunidad latina, por así decirlo, ¿cómo funciona? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo empezó y cómo les va? Yo. Ok, bueno, nosotros, como tú decías, la comunidad en Las Vegas es un poco pequeña.
Nosotros no tenemos una escuela propia de nosotros. Nosotros trabajamos para varias escuelas en Las Vegas, principalmente en Rhythms Dance Center. Nuestro jefe es el dueño del congreso más grande que tiene Estados Unidos, que se realiza aquí en Las Vegas en julio. Y trabajamos para él en su escuela. Ahí tenemos, impartimos clases. También trabajamos en Your Dance. Hemos trabajado en otras dos escuelas. Y ahí tenemos alumnos. Estamos haciendo crecer la comunidad cubana, sobre todo con los estilos cubanos, que es lo que más trabajamos nosotros. Y aparte, participamos casi todos los fines de semana. Estamos en festivales fuera de Las Vegas. Yussi, te veo ahí apagadísima, Yussi. Tenemos a Yussi, la enfermera del hospital Jackson, Memorial Jackson. Oh, hola. How are you, mom? Good, thank you, and you? Tú sabes, cerrando Halloween. Aquí toda una enfermera duraca. Bendiciones y saludos para todos mis fanáticos. Quería preguntarte, buenas ante que todo, a Jorge Luis y a Indira, mucho gusto. Gracias, igualmente. Jorge Luis, yo te sigo a ti, tú da una cintura, papu. ¿Qué va, qué? Yo me quedo loca. Yo quería preguntarle, ¿de dónde viene el complejo de la rumba? Bueno, base a toda información que he recibido, toda teoría, desde hace muchos años, más las que podemos encontrar hoy en las redes. Mi conclusión, algunos proponen que sobre todo lo llamado yambú como ritmo y obviamente su modo de baile, etcétera, su manera, su como manifestación, ¿no? Social. El yambú y la columbia nacen en Matanza. Y el guaguancó, más aquí ya en Habana, cuando estos ritmos llegan a La Habana, o esta manera, ¿no?, de nuestros ancestros hacer su fiesta con cualquier tipo de instrumento, con los diferentes patrones rítmicos de los diferentes otros ritmos de la afrocubanía. Otra gente propone que todo viene de Matanza. Otra gente propone que está vinculado entre las dos ciudades, porque son las dos ciudades principales a donde llegaron nuestros ancestros a trabajar en los puertos, etcétera, ¿no? Los cañaverales, más allá, sí, en Matanza. Pero la realidad, no sé exactamente cuál es. Así que mi conclusión es que si nuestros primeros ancestros, ya con derecho a hacer sus fiestas, ¿no?, su permiso, ¿no?, a hacer sus fiestas, estaban más ubicados en el área de Matanza y Oriente, ¿no? Pero bueno, en el caso de la rumba, en esta área de Matanza, entonces, bueno, todo debe haber nacido ahí. Poco a poco se fueron creando diferentes, vamos a decir, ritmos, maneras de tocar, patrones, maneras de bailar. Y en La Habana es donde más se populariza todo. Eso, esa es mi conclusión, ¿no? Porque es la capital. Porque es la capital. Y todo debe llegar a La Habana para entonces en La Habana pegarse. Eso. Y dentro del complejo de la rumba, ¿cuáles son entonces los géneros que entran dentro de ese complejo? Bueno, los géneros, como lo tiene concebido nuestra, vamos a decir, nuestra cultura en general, tanto oficialmente como lo que se comenta en los barrios, está compuesta por estos tres ritmos, primero que todo, la música primero, de hecho modos de cantar incluso, que es la mezcla de algunos elementos afrocubanos con elementos españoles, donde tenemos el yambú, el guaguancó y la columbia. Pero yo ubico también ahí como patrón rítmico el abacuá e incluso la columbia. Sí, yambú, guaguancó, sí, y columbia es lo que se tiene concebido, uh-huh, como
los tres elementos fundamentales principales con lo que sí, está claro, compuesto nuestra rumba, pero yo también incluyo el abacuá, porque el abacuá tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con estos elementos musicales y bailables, ¿sí me entiendes? Según la historia, los abacuá vienen desde cuando la guerra con los españoles, y ahí, si se hacía rumba, no se tiene evidencia de que esa gente tenía mucha fiesta, porque eso era tiempo de guerra, pero ya estaba la abacuá con sus cantos y sus bailes. No sé si me entiende. Entonces, por eso yo también lo ubico. Por el corazón de nosotros hoy como rumberos es la clave. Y esa clave donde está considerada corazón, corazón es en el abacuá, ese king, 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 king. De lo contrario, los patrones rítmicos del complejo rumba, Yambú, Bancó, Colombia, están más bien concebidos por el catá. No sé si me entiende. Catá, 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 crá, catá, catá, crá, ¿sí me entiende? Entonces, por eso yo también vinculo el abacuá, no como culto, sino como música dentro del complejo rumba. Yo, mi caso. Pero bueno, está concebido oficialmente como Yambú, Guaguancó y Columbia. Está bien, muchas gracias. Con el permiso de Jojito de Indira, quiero hacerle una pregunta a Yusi. Yusi, ven acá. Dime. ¿Tú te hiciste los pechos esta semana? Porque tú viniste a planchar la semana pasada. No, mi vida, porque lo que pasa es que la vida cambia en segundos. ¿Tú estás trabajando en el hospital para que te dan descuento o qué? No, ¿sabes? Porque ahora los martes y los jueves estoy en una clínica de estética. Ah, no, pues sé, porque como estás Jojito hoy aquí, sabes, Jojito es una persona comprometida con su esposa Indira y te veo muy coqueta hoy. A mí los hombres casados, ¿no? ¡Ay, qué fina! Bueno, mi gente, producción, ¿qué tal si continuamos con este De La Calle Podcast con como mejor saben expresarse estos dos excelentes bailarines? Vamos a disfrutar de un baile súper, súper estelar de Jojito de Indira acompañado por Rumba del Solar. ¿Dónde están vos? Oye, ojo la familia que hay, un rumbón, una película aquí, un jambucito. Oye, chévere, que chévere, que chévere. Chévere, que chévere, que chévere. Thank you.
placer. Y aquí en De La Calle Podcast seguimos con nuestros patrocinadores. Juicy, ¿quién nos patrocina a nosotros? Bueno, si andas buscando algún artículo religioso o alguna consulta, puedes ir a la botánica El Padrino y Falayé, que se encuentra en la Flamingo y la San Gil. Hola, hola, mi gente. Me tomo un momentico aquí de parte de nosotros, de la calle Pocas, para recordarles que tenemos una rifa nueva. Sí, este viaje viene a la rifa de nuestro patrocinador de la botánica del Padrino y Falayé aquí en Las Vegas. Se va a estar rifando por 100 números a $10. Y aquí en pantalla vamos a mostrar lo que vamos a estar rifando. Es un juego de sopera súper lindo, completo de Shango, con su pedestal. Está hermoso. Recuerden, solamente 100 números a $10. Apóyanos, darnos like, suscríbanse, jueguen en la rifita, por favor. Aquí va a estar el número en pantalla a donde tienen que mandar su set. Un besito. Si quieres comunicarte con ellos, puedes llamar al 702-476-9607. Que no se te olvide que vienes de parte de la calle Podcast. Bueno, sí, mi gente, y si estás necesitando adelantar tus procesos de migración, ahora que vienen los taxes, aquellos IDOS 20A, documentos notarizados, tienes que llegarte a Habana Multiservice. Ahí está nuestra gran amiga Heidi Cordero esperándote para que, si dices que vienes de la calle Podcast, te van a dar un gran porciento de descuento. Ella la puedes contactar a través del 775-910-5251 y seguramente vas a salir bien contento con todos los documentos que ella te puede adelantar. Ahí nada más. Y paso por aquí también a recordarles que todavía tenemos algunos numeritos por vender de la rifa, que son $25 cada número. Y además de eso, por supuesto, la gente aquí de Las Vegas que le encanta emprenderse, pueden pasar por el Sori Jewelry, que tienen los mejores precios y cositas bien súper chulas. Pasen por ahí y si van, por supuesto, de parte de la calle Podcast, van a tener su 10% de descuento también. Así que nada, pasa Chepo. Y si tienes hambre, antojo, deseo de comer comida cubana, Habanos Café cocina como cocinan en casa. Así que recuerda, 2415 East Tropicana, Habanos Café, abierto todos los días de la semana. Y olvídate que ahí vas a comer con deseo, con gusto, porque ahí cocinan a lo criollo, a lo cubano. Gracias a Habanos Café por ser nuestro patrocinador. Tenemos en Hialeah todavía la mejor florería. Estamos de creciendo. Hialeah, nuestros patrocinadores. Siguen creciendo nuestros patrocinadores, Chepo. Y bueno, mi gente, mira, si andas por Hialeah, por Miami, por el estado de la Florida, tienes que comunicarte con Otaire Flowers. Esa florería te va a hacer unos arreglos florales súper bellos. Están súper, súper bien, bien artísticos y bien bonitos. Y contacta a nuestra amiga ahí en Otaire Flowers. Y los números están saliendo aquí mismo en pantalla. En la 4 y la 43 de Hialeah. ¡Duro! Y bueno, nada, también se nos quedaba nuestra Rialto allá en Houston. Houston. Me esa había Liliana. ¡Lianebrito! ¡Lianebrito! Nos vas a matar, pero bueno, gracias por patrocinarnos. Pero te queremos. Gracias, cabrero. Si usted anda buscando una Rialto, Lianebrito, allá se encuentra al alcance de ustedes. Bien fácil, como quiera, le vamos a poner aquí en el banner toda la información. Apoyen a nuestros patrocinadores como ellos nos apoyan a nosotros, como ustedes también nos apoyan a nosotros. Sigan suscribiéndose a nuestro canal, toquen la campana, toquen el cencerro, llamen, inscríbanse, hagan todo lo posible para que este programa, con mucho amor que lo hacemos aquí directamente de Las Vegas, sea un suceso. Así que gracias por su cooperación. Entrando en el tema, Jorge Luis, primero a ti y después a Indira. Te voy a mencionar 5 nombres y me vas a decir primero si te ayudaron o no, y después me vas a decir qué crees de esas personas. Y lo mismo pasará con Indira. Santiago Alfonso. Sí. Nidda Guerra. Seguro. Johanny García. Oh, sí, claro. Manolo Miclair. No. Yenisei Galata. Sí. Ahora, Indira, a ti. Santiago Alfonso. Sí. Nidda Guerra. Sí.
Manolo Miclair. No. Johanny García. No. Yenisei Galata. Sí. Adam, bueno, ¿qué me pueden decir de esos nombres para ustedes? ¿Qué significa? Bueno, el maestro Santiago Alfonso, ese, desde que me vio, de verdad que, vamos a decir, me apadrinó, vamos a decirle así, ¿no? Me puso el ojo como bailarín y desde la escuela, de hecho, cuando hicimos la, ¿qué se dice? El último examen, la tesis, ¿no? Me salí con 100 y estrellita. De hecho, el único, vaya, eso sí, vaya, puedo especularlo, ¿no? Y entonces, de la escuela yo salí con cierto nivel, madurito, y don Santiago Alfonso me dice bailarín. De hecho, con él alcancé el título de primer bailarín, fue con él. Me enseñó, pudiéramos decir que el 50% de lo que tengo. Nilda Guerra, en el orden que me lo preguntaste, ella me dio la libertad. La libertad de decirlo. Cuando yo termino con Santiago Alfonso, nadie me quería. Ya para reducirle, incluye a Manolo. Ahí Manolo no me quiso. Lo digo sin pelo en la lengua. No me quiso. Yo quise entrar en el conjunto folclórico. Y ahí hubo un chisme, hubo un brete. Y me dijo que no. Entonces, Nilda me dijo, no, yo sí no creo en ningún brete. Puedes entrar conmigo aquí en esta compañía, haya pasado lo que haya pasado en las otras. Y con Nilda, cuando digo que me dio la libertad, fue que ella me dijo, yo quiero ver el bailarín que tú eres, además de lo que se te enseña aquí, lo que tú traes. No como con Santiago Alfonso, que es lo que diga Santiago Alfonso, ya, porque son sus sistemas de trabajo. Entonces, Johanny no directamente, pero indirectamente, ya que hicimos mucha colaboración, siempre, sobre todo en teoría y en términos de espectáculo, también nos enseñó a todos muchísimo, ya que él también es de esta época, de esta era, de nuestros dioses, vamos a decirle, de la afrocubanía en la escena, ¿no? De los bailarines más y coreógrafos y directores más sonados. Además, es papá del Derby, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Y yo con el Derby tengo una talla súper sabrosa. ¿Y quién fue? ¿El otro que me mencionaste? Yenisei. Ah, Yenisei, y Yenisei, en la actualidad, ahora mismo, como ella dice, somos sus hijos. Es nuestra madre. Cada vez que nos vemos, nos da consejos, nos da halagos, si nos regaña, si nos tiene que regañar, nos regaña. Y siempre nos está apoyando. No falta un comentario de ella. Y si falta es porque te ocupa. Ahora, aprovechar que tocaste el tema. Bueno, dale tú. De Yenisei Galata, quería decirte que tenemos una sorpresa muy especial. Sí, y para Indira. De parte de Yenisei. Buenos días, mundo. Buenos días a todos los teleoyentes de la calle Poca de África Benítez Joyería. Esta vez, Yenisei Galata, de Cuba y ver el mundo, hablando de mis hijos, Indira y José Luis. Nada, Indira, excelente bailarina, estudiante de la Escuela Nacional de Arte, una de mis lindas alumnas y de las grandes promesas que están dando que hacer por el mundo y poniendo nuestro folclore y danzas en alto. Y nada, su pareja, el señor de los pasillos, José Luis. José Luis, otro formidable bailarín de formación académica. No fue mi alumno, pero bueno, también lo llevo en mi corazón y le deseo las grandes bendiciones a los dos. Nada, este fue Yenisei Galata para la calle Porca de África Benítez. Bendiciones, mi compadre, se te quiere. Pero sí, que nos cuenten primero que todo quién es Yenisei Galata y qué representó en las vidas de ustedes, porque... Sí, Indira, ¿me puedes hablar? Sí, bueno, ella fue una de mis maestras a la que le debo mucho, en realidad. Aprendí muchísimo porque es una maestra que tiene mucho conocimiento, es de un carácter bien fuerte. Hay que entenderla
Y yo pienso que la manera que me enseñó fue la más correcta. Yo siempre tengo una frase en mi cabeza en la escuela, ¿no? Creo que se montó un ochún y me tocaba a mí. Y cuando terminó me dijo, ve para tu casa y mira a ver, porque estás muy lejos de ese ochún. Regresa mañana y me dices. Y me fui para mi casa. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo, no? Y ese apoyo fue muy grande porque me dio el impulso a buscar, a investigar, a ver qué en realidad, porque en la escuela tú tienes un norte, pero el folclore cubano hay que estudiarlo, hay que entenderlo, de dónde viene, quién es. Profundizarlo. Exactamente. O sea, ¿han tenido la experiencia en ustedes mismos o algún otro compañero que haya estado bailando algo de esto religioso y haya dicho que se haya sentido irradiado por alguna energía que los haga desarrollarse así más abierto, tú sabes? Tranquilo, padrino, que no te voy a defraudar. sabes que el tuyo está bien no, consagrado no, ahí, pues cogiste bien. Pero me erizo cada vez que escucho Colombia, por ejemplo. Ah. Colombia o palo, malongo. Cerrado. ¿Cuánto revocado viste en el tabloncillo de danza? Exacto, la clase de folclore. No, sí, yo vi a un pocotón de mentirosos en la escuela ahí, pero sí tenemos amistades de nosotros que estudiaron con nosotros, que han evitado ya desde hace buen tiempo para acá ir a los tambores, incluso porque hasta por radio, se eriza y le da cosas y tiene que salir por así. Y yo se los creo porque son gente seria. De todos los orichas, Indira, ¿cuál es el que más te identifica a la hora de bailar? Es decir, conocemos cochún, es cuando sales bailando chun, increíble, ¿no? Bien bonito. Pero ¿es tu oricha o tu deidad favorita para bailar o tienes alguna otra que te guste? El Ecua. Wow. Me gusta mucho. Me gusta porque tiene un nivel de improvisación muy grande, ¿no? Y es diverso en el espacio, juega, pero nunca he tenido la oportunidad de hacerlo como en un performance. ¿Y tú das vueltas de carrera? No has podido bailar el Ecua todavía. Así, en no, siempre se lo ponen o a alguien que es más pequeño o a un varón. Casi siempre me toca representar Ochun, Yemayá, Oya, ¿sabes? Sí. Deidades femeninas, pero en realidad me gusta mucho el Ecua. ¿Quiénes fueron los que ustedes quisieron decir, yo quiero ser como esta bailarín? Yo quisiera ser como Domingo Pavo. Yo quisiera ser como Bien Saibas de. ¿Quiénes fueron los patrones de ustedes? Yo tengo grandes bailarinas, ¿no? Yo estudié danza contemporánea y folclórica en la ENA y me decidí más por lo que era la danza contemporánea, aunque mi vida después me llevó a terminar en lo que era más el mundo de lo que era el cabaret, ¿no? Recuerdo en aquellos tiempos cuando yo veía danza nacional que veía a Ana Francis. Dios mío, yo quiero ser como una gran bailarina. Por ello creo que siempre a través de ella me veía, ¿no? Me veía reflejada. Y ella fue una de las que me impulsó a lo que es la danza contemporánea realmente. ¿Y usted, caballero? Familia, yo he tenido unos cuantos en cada uno de los estilos, momentos por donde he pasado. Empecé en la discoteca y la parte folclórica, bueno, mi hermano Valodia, ese siempre fue, que ese hermano mío hoy de religión, pero antes de que lo fuera, ese para mí es uno de los dioses de nuestro folclore cubano, una generación más para acá. Y bueno, estaba el mismo The B y Giovanni. Es que también yo tuve muchos profesores que eran jóvenes, que prácticamente como yo, ¿entiendes? Y fueron profesores míos haciendo sus prácticas, qué sé yo, qué sé cuán. Y ya hoy día, ahora que te agarran los microphones y sabes, porque es en el mundo en el que estoy ahora, ¿entiendes? Entonces mi ídolo ahora mismo es microphone, pero está Jojo Flow también, que es primo mío también, y Rolly Madden. Yo siempre he tenido varios porque me gusta de todo, sobre todo los que tienen un sello personal, eso que tú los identificas de verlos caminar, y a cada uno de ellos algo le copio y algo le admiro y algo quiero seguir, ¿ya entendiste? No soy como de uno solo, ¿sí?
Ok. Producción esta semana está llena de sorpresa para ustedes, caballeros. Tenemos mucha gente que los quiere y que nos han hecho llegar sus mensajes de cariño para ustedes. Así que, producción, por favor, ruede video. Jorge e Indira, dos de los grandes bailarines de Cuba y del mundo. Y tengo la oportunidad y la bendición de también ser mis amigos. Les mando un besote grande y les mando muchísimas bendiciones. Feliz siempre de todos sus éxitos, de todas las cosas lindas que les sucede, porque ustedes son dos grandes artistas y además son dos excelentes personas. Les mando un besote hasta Las Vegas y pronto nos vemos por ahí. Agua. A la roya, ¿no? A la roya. Oye, una pregunta, valga la redundancia con esto de los congresos. ¿Dónde se guarachea mejor los congresos? ¿En Europa? ¿En América Latina? ¿O aquí en los Estados Unidos? Pregunta difícil. Te paso el balón casi siempre a ti porque según tú yo soy el que más hablo. Soy una maquinita de tirar palabras. Así que... Son mundos diferentes. Disfrutamos los dos. En Estados Unidos nos encanta porque sentimos que es la competencia. Ya. Yeah. Pues la gente va a competir y tú sientes esa rivalidad sana, ¿no? Ya. Son 80 shows y el que va adelante y tienes que estar pendiente. En Europa se hace show igual, son menos shows, pero la gente va como más aprendiz. Party, más animación, ya. Más fiesta, ¿no? Entonces, yo pienso que los dos lo disfrutamos mucho porque nos dedicamos a lo que es show y nosotros también nos gusta estar en el escenario y esa tensión. Y también nos gusta estar dentro de la gente, guarachar, bailar, la animación, el reggaetón, la fiesta. So, la pasamos bien en los dos lugares y para nosotros es perfecto en los dos. Siempre aprendemos de cada cual. Es una balanza que está perfecta en este momento que nosotros estamos viviendo, pienso yo. ¿Ustedes van como calidad de jueces o van como calidad de bailarines más de las veces que ustedes van a los shows? Ahora estamos viendo a varios como jueces, pero normalmente vamos como bailarines e instructores. Y como es el mundo del baile social, hay posiblemente lo más importante sean las 4 horas social cada noche. ¿Sabes? Es lo que más disfrutan ustedes, esas 4 horas social. Y es lo que más cansa y es lo que más disfrutan. La gente quiere ver al artista. Exacto. Sentir al artista. Exacto. Porque se supone que lo que tú enseñas en la clase, bueno, tiene que demostrarlo. Se supone que lo que haces en el show, que son 2 minutos, bueno, yo estoy pagando para verte a ti y disfrutarte. Si es para verte nada más así a lo lejito, mejor te veo en la cámara. ¿Entiendes? Te puedo ver cuántas veces yo quiera. Pero quiero tocarte, sentirte, a ver cómo tú bailas, cómo tirarme foto contigo. ¿Sabes? Y para sumarle algo a la pregunta anterior, disfrutamos los dos. Nosotros tenemos mucho vicio, ¿no? Y aquí el término competencia, ya sea en escenario o en social, que todo el mundo está arriba de la técnica y todo el mundo quiere hacerlo perfecto y llevarse a la cámara como el mejor bailador o bailarín, nos ayuda a fortalecernos, a ponernos más técnicos, ¿no? Aprender más, ¿no? Pero en Europa hay más cubanía. Exacto. Más música cubana, más cintura, más manos arriba, yeah. Más hasta las 7 de la mañana. Así que exacto, esa es la balanza de la que hablamos. ¿Cómo funciona la entrada de un dúo, una pareja de baile, es decir, de Jorge Luis e Indira, a un festival? Ustedes tienen que pagarse su membresía, el comité organizador los invita, o ustedes rentan un local, es decir, ustedes hacen sus actividades colaterales y cobran por eso. ¿Cómo funciona? Porque me queda esa duda. Bueno, en un principio, como nadie te conoce, si quieres entrar en el mundo con el objetivo de trabajar en él luego, ganar dinero, hacerte famoso, necesitas invertir. Supongo yo que en cualquier rama del arte, tierra nueva, debes hacerlo si no vienes famoso desde antes, ¿no? Y la inversión es precisamente esa.
sacarte tu pasaje, pagarte tu hotel y pagar la membresía del evento. Y en dicha membresía, pagas la opción de presentarte, es decir, el ticket que te permite hacer un show. Hay muchos eventos que tienen ganancia producto de que todo el que se quiera presentar, mientras pague, se presenta. No importa quién tú seas, si eres bailarín o no, si eres un señor mayor, si eres un niño, quien sea, pagas y tienes 2 minutos. Tú vas arriba lo que tú quieras, ¿entiendes? Y así los eventos ganan dinero. Esos son los eventos que más oportunidad dan. En otros eventos, aunque pagues, tienes que demostrar que eres bailarín. ¿A ver? Ya, lo que tienes que pagar porque nadie te conoce. Entonces, esa inversión es la que hace que luego la gente se interese por ti, igual que en las competencias. Te presentas a competir y llegues a donde llegues, obtengas el lugar que obtengas. Si haces un buen papel, si demuestras ahí arriba que lo que tú haces gusta, entonces lo más probable es que alguien te empiece a preguntar al menos cuánto vale la clase. ¿Entiendes? Uh-huh. Hoy día, entonces ya luego que te lo ganas, entonces sí, te pagan viaje, hospedaje y lo que tú pidas por la cantidad de show, la cantidad de clases que ellos te pidan. Okay. Bueno, primeramente voy a hacer la pregunta esta. ¿Ustedes tienen algún manejo? ¿Ustedes tienen alguna compañía que los represente o tienen algún representante que se ocupe de prepararles el itinerario de festivales? ¿O ustedes como pareja se complementan? Uno lleva las finanzas, el otro lleva el itinerario de festivales, porque bueno, nada más descansaron 6 semanas, dijeron ahorita, del año. So, me imagino que a veces a lo mejor hasta le coinciden 2 festivales en la misma fecha y no saben a cuál de los dos ir. Hasta ahora lo hemos hecho los dos. Yo llevo lo que es anotación de fechas, vuelos. José Luis habla con los organizadores. Nos compartimos las cosas hasta ahora los dos, pero ya nos está llegando tanto trabajo que estamos pensando en que tenemos que tener una tercera persona que ya nos ayude, porque ya nos han chocado que hemos dado fechas sin querer y hemos tenido que resolver. Entonces ya nos damos cuenta que es demasiado trabajo para solo nosotros dos, que estamos con la mente ocupada en lo que es coreografía, montaje, no sé qué, escuela, alumnos. Sí, ya vamos por un tercero. Nunca me dijiste cuánto tú cobrabas en el Circo del Sol y quería saber el precio, porque te pregunto. Porque, oye, pero esa pregunta no se hace en los Estados Unidos. Lo que pasa es, porque mira, lo que pasa es que a mí no me gustan los hombres casados, ¿me entiendes? Pero te puedo hacer una excepción. No, porque voy a empezar a bailar en el gogo y quería. Pero el gogo es una cosa. No, el gogo da más. El gogo es una cosa, el Circo se lo dijo otra cosa. Pero claro, quería saber comparar, a ver cuánto están los presupuestos. Pero, porque si yo me voy a lanzar con José Luis, yo voy a ir con toda. Pero ¿a dónde? ¿Pero dónde? Si tú no levantas el pie, yo voy a ir con toda. Pero mi hermano, tú has visto. Ahí tienes que levantar el bootlegging para arriba, el pie, papi. Esto no es para abajo, esto no es solar ni nada de eso. ¿Tú lo que quieres que yo me baje el pie para arriba? Coño, no va a hacer un papelazo aquí, papi. No, te pongas así, esa bueno, ponte allá, tira el bootlegging ahí, pero se me va a caer esta mujer, compadre. Ay, mi madre. Qué cosa más grande. Tira el pie. Ay. No, eso aquí no. Oye, compadre. Ay, oye, Circo Soleil, pero. Oye, ay, cuidado, que tú estás operado. Pero esta quiere ir a bailar a Chiqui, 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 Chiqui. Suave, que tú estás operado hace poco, te va a dañar. No, pero oye, qué papelazo le da ahí. Yo te digo que la gente del barrio, de verdad, se va. Compadre, están hablando profesionales. Eso es, esas mujeres tiran el pie para arriba, se rajan. No es ese. No, bueno, esa nalga para atrás. Tú metes el split, tú metes el aire acondicionado. Ah, bueno. Ese es culipandeo. Tú metes ventilador. África, tú tienes que tener un poquito cuidado con los movimientos de esta gente aquí, que eso. Lo pueden censurar por falta de cuerpo. Claro, papi. Lo pueden censurar ahí, ¿no? Tenemos un videito aquí de parte de producción que queremos mostrarle a ustedes, una muchachos. Sorpresita. Siempre estamos aquí haciendo nuestro trabajo aquí de la calle Podcast, aquí. Nuestro director y nuestro productor, África Benítez y Mr. Crieiro, sacando. ¿De dónde? Del baúl. De los recuerdos. Del baúl de los recuerdos. Espérate, que no lo oímos. Póngase la audio. Yo soy Omar Despino y les mando un saludo grande, mis hermanos. Y nada, sigan defendiendo la cultura y representando a Cuba, ¿ok? Nos vemos pronto en cualquier lugar. Un abrazo grande y que sigan los éxitos. El maestro Omar Despino. Ah,
El gran maestro. Pero el problema tuyo, Yusi, que tú quieres estar en Missy Procesión. Eso fue un mensaje que le mandaron a los muchachos. Pero que no tiene que ver absolutamente contigo. Después, ¿sabe quién era? Después, tenemos otro video ahí, producción. No, estamos llenos de videos. Cuéntame, Yusi, un poquito ahí. Porque yo veo a Yusi desenfrenada con esto de Halloween. Ay, pero no puedo decir. África, ante todo, darle las gracias a José Luis por confiar en mí y en Dina. De ello que les voy a decir, son unos bailarines muy profesionales, alumnos muy respetuosos, muy profesionales, muy disciplinados. José Luis fue muy inteligente. José Luis fue alumno mío de la Escuela de Variedades, compañía Santiago Afonso y compañía Habana Cuño, aquí en Cuba. Indira fue alumna mía en la compañía Santiago Afonso, en Habana Cuño. Para mí, la pareja ideal, siempre se están nutriendo de experiencias de otros maestros. Como yo digo, agarran por aquí, agarran por allá, y eso lo llevan a sus conocimientos. Lo vuelvo y repito, muy profesional. Hablo poco, no sé de hablar, hablo mucho en Taloncillo. En Taloncillo, donde hablo, pero por aquí no hablo mucho. Pero José Luis e Indira, para mí, son lo máximo. Lo máximo, lo máximo. Muchas gracias, hermano. ¿Con qué teníamos el gusto de estar a Miguel Ángel. Maestro Miguel Ángel, gracias. ¿Tú crees que ha influido en ustedes el cambio musical de la salsa de los años 90 y 2000 en comparación con la salsa con reggaetón o la timba con reggaetón y el reparto de hoy en día? Sí, sí ha influido en nuestro estilo, en nuestra manera de pensar. ¿Para bien o para mal? Para bien. Opino yo que para bien. A lo mejor para el tradicionalista, no. Pero para mí sí, sobre todo por la libertad. Nosotros tenemos mínimo consagrados oficiales 51 ritmos. Y de los 51, en Cuba, en nuestra cultura cubana, mínimo. Y de los 51, 30 con su propio baile. Una cantidad de baile que no puedo explicarte. Y tenemos talento de somos una fábrica de talento. Por ende, limitarnos a como se bailaba en los 70 sería como seguir en la burbuja, ¿sabes? Con mucho respeto a nuestras tradiciones. La tradición está y no va a morir, como dice mi padrino. La raíz no muere. Pero necesitamos libertad, que el cubano es amante de la libertad. Y la música de hoy nos da esa libertad. Nos da la posibilidad de, dentro de un tema musical, escuchar rumba, bomba, reparto, la clave de rumba. El son está ahí también, diferentes galillos, diferentes gargantas, melodía. Es por decir, ende, podemos hacer el afro y podemos tirarlo por el piso. Para ustedes que se dedican mucho a la fusión, ¿le viene bien este cambio de ritmo y esta mezcla de ritmo, de varios ritmos? Sí, nos viene como anillo al dedo. ¿Alguna vez se han imaginado ustedes viviendo en Europa? Siempre. ¿Les gusta Europa a ustedes? A mí me encanta. Sí. Dilo bajito, que él tiene el pasaporte aquí. Dilo bajito. ¿En qué país de Europa te gusta más? España. España me gusta. España. Sí. ¿Cuáles son tus planes? Educar, seguir educando hasta el retiro a las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo creando. Una vez que no podamos crear con nuestro cuerpo, hay que crear con los cuerpos de alguien más. Como tenemos las redes, pretendemos pertenecer, seguir perteneciendo al mundo del arte, así sea, instalando estos micrófonos. Y ya que vivimos aquí en Las Vegas, tenemos también como objetivo, ojalá algún día, hacer más de los latinos aquí en Las Vegas como show y en todo Estados Unidos. Ojalá ahí en todas partes del mundo. La escuela, esto de tener una academia, también es como el objetivo más cercano que tenemos cualquiera, que tiene cualquier bailarín, ¿no? Sí. El tema de abrir una escuela. En fin, tenemos varios. Estos son algunos de ellos. Quisiéramos hacer una película en Hollywood o por lo menos salir haciendo un 70 complicado o dos giros antes de retirarnos, pero bueno, ya eso sí, habría que ver qué dice
Todo lo que se le propone, le auguramos a ustedes cosas buenas. Aprovechando que él dice que le encantarían a los dos enseñar hasta que fueran viejitos. ¿Ustedes sienten que con esto de la inmigración en Cuba se ha perdido esa ilusión? ¿Recuerdas en tu momento cuando eran jovencitos los dos que había tanta gente que querían bailar rumba, que querían aprender? ¿Ustedes sienten que es culpa de la inmigración de la juventud cubana que esto se pueda perder en el tiempo? Esta necesidad del cubano de aprender, tú sabes. Sientes que a lo mejor tú estás aquí en este pedacito de Las Vegas y entonces a lo mejor si esto mismo estuviera pasando en Cuba, ¿verdad? Y el país no hubiera pasado por todo esto, fuese más grande, se sintiera la fuerza, las ganas de la juventud. Tú sabes, como si le echas un poco de culpa a la inmigración, a ir perdiendo en el tiempo esto que es parte de la cultura de nosotros. Sí, yo en parte culpo a la emigración. Todos sabemos la emigración por qué, pero igualmente mucha de esa emigración ya tiene esa cultura, directa o indirectamente, o porque nació dentro de ella, porque él estudió. Y me impresiona cómo aquí son muy poquitos los que la hacen ver, los que la desarrollan. ¿Cómo son tan pocos? ¿Entiendes? Como penosamente digo, cuando llegamos aquí, todos reunimos para el reggaetón el sábado, pero no para una rumba bien organizada. Nadie baila son y todo el mundo baila guachineo. ¿Entiendes? Todos discuten por las redes en términos religiosos, conocimientos religiosos, pero nadie enseña a tocar tambor o a cómo se toca la clave. Perfecto. Bueno, vamos a tomar una pequeña pauta y volvemos. Somos De La Calle Podcast. We'll be right back. Y seguimos aquí en De La Calle Podcast con los estelarísimos, con Indira y con Jorge Luis. ¿Tenías algo que querías abordar? Sí, yo quería preguntarles a ellos dos qué representaba para ellos Michael Pond. Bueno, independientemente de que es mi sangre, cosa que se descubrió después, yo no lo sabía en Cuba. Michael Fon, antes que para nosotros, yo opino que para todo cubano amante al baile y a la representación del cubano en tarima, es el king. Ese es el rey del cubano. Definitivamente. Sin hablar del aspecto técnico, conocimiento, carisma, lo que sea. Ese es el que nos ha abierto las puertas a todos en el mundo del baile social. Ese fue el que llegó y dijo, nosotros somos los cubanos. Bueno. Y todo el mundo, a partir de ahí, ama a los cubanos. Bueno, José Luis, Indira, no porque sea familia, porque sean familia, yo nutro ese respeto y esa admiración por esa pareja, sino porque son dos bailarines profesionales que vienen de la misma escuela mía, o sea, de Cuba, y tienen maestros en común. La formación de ellos es completa y creo que en Europa y en el mundo estábamos esperando una pareja. Yo creo que hace 25 años en el mundo de la salsa y justamente empecé también bailando en pareja y demás, soy solista de hace muchos años, y era uno de mis mayores deseos ver llegar otra pareja más de cubanos que se mezclaran un poquitico más con el acontecer del desarrollo de la salsa a nivel mundial. Y porque me gusta mucho llevar bien alto la bandera, representando la raíz, pero también demostrándole al mundo que los cubanos no somos solo salsa, somos solo rumba, son y afrocubano. Hay una técnica grandísima, una escuela importantísima en Cuba, y Raúl Indira lo está demostrando que ellos son capaces de subir el mundo cubano a otro nivel, mezclándose con los otros géneros, las otras disciplinas, con los otros estilos que representan la salsa a nivel mundial. Estoy hablando de Latinoamérica en general, el mundo entero, Europa, que han hecho tremendo aporte a la salsa y que hoy sigue creciendo y se sigue evolucionando. Y nosotros los cubanos no nos quedamos atrás,
gracias a los grandísimos espectáculos, los shows de Juan Luis Indira. Indira, para mí, una de las bailarinas más potentes y más completas y más técnicas, y que te puede impresionar en cualquier campo. Y como si hoy se necesita también de mucho virtuosismo para subir arriba del escenario y competir con grandes parejas de Nueva York. Ellos están en América. Esto es grande ayuda que le ha dado también a su carrera, el estar ahí codiándose y rozándose con la élite de la gente que están en Nueva York, en Los Ángeles, en Las Vegas. Estoy muy contento, valga la redundancia, estoy muy contento de que ellos estén representando así Cuba y de que Cuba tenga la oportunidad también, no solo de ser la matriz, de ser la raíz, de ser la historia, de ser la ciencia, sino de ser la continuidad y la actualidad. Se llama Juan Luis Indira. Qué lindo. Michael Fon con lindas palabras para Jorge Luis e Indira. Nosotros seguimos llenos de mensajes y llenos de saludos y de bendiciones que les quieren entregar a ustedes, caballero. La gente buena que nos quiere, ustedes. Sí. Y producción nos tiene una sorpresa para Jorge Luis Indira, pónmela. Hola, de ilustrísimo. Saludos desde aquí, desde el viejo mundo. Bueno, nada, ¿qué puedo decir de Jorge? Jorge es un chamaco que es todo talento, un excelente amigo, un excelente hijo y un excelente hermano. Y nada, bro, que sigas cosechando éxito tanto tú como tu esposa. Y ya nada, sabes, se te quiere. Saludos desde aquí, desde Londres. Chao. Entonces, ¿quién es esa persona? Huguito. Hugo, tremendo Hugo ese. Ese era el tipo de los Atari y las computadoras. Mi hermano, Jorge Luis. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas, brother? Súper orgulloso. Soy súper orgulloso del talento que tiene. Súper orgulloso de todo lo que has logrado en esta vida, mi hermano. Feliz de verte desde tus inicios y hasta donde has llegado, brother. Y lo único que te deseo es mucha prosperidad, mucha salud, brother. Y que sigas logrando todos tus sueños. Se te quiere de corazón. ¿Quién era ese, Jorge Luis? El hermano mío, Orlando. Tremendo Orlando ese. Hoy día, Warumila. Y desde chiquito, guías de muchos de nosotros. Uno de los más locos también, de zona también. Sí, ¿vive aquí en los Estados Unidos o vive en Cuba? Vive en los Estados Unidos, en Miami, si no me equivoco. Pero siempre fue de aquellos de los con más iniciativa, vamos a decirle. Para no meterlo en llamas. De los con más iniciativa y de los que siempre estuvo ahí para defender a cualquier barrio. Y sí. Tinca Rahuao. Sí. Team Clip. Mi hermano de aquí de Canadá, un saludo grande para Jojito. No olvides que tú eres el mejor. ¿Oíste? Nosotros somos de Carrahuao. Jorge Luis Fernández, o como le digo yo, mi amigo Jorgito. Jorgito siempre fue un muchacho intranquilo, muy maldito, muy risueño. Él se despertaba con la batería al 100% y eran las 11 de la noche y la batería la tenía en un 110%. El lunes lo mismo lo veías con una paloma, el martes con un perro de pelea, el miércoles con una tumbadora, el jueves con una zapatilla de danza y entonces el viernes lo fusionaba todo. Y entonces tenía el edificio en un pleno nervio porque Jorgito, o sea, nadie sabía por lo que iba a dar. Entonces ya empezó con lo del baile y entonces muy bueno en el baile. Siempre fue muy, muy, muy bueno. Yo le decía, Jorgito, el robot. Entonces Jorgito tiraba unos tranques. Y nada, ¿qué puedo decir? Mi hermano, tú sabes, te deseo lo mejor de este mundo. Sigo tu carrera. Tu mamá Rosalinda, como si fuera mi mamá. Saludos a tu esposa Indira. Te quiero, vamos a ver si nos vemos. Y me voy a despedir como mismo tú dices. Y ya. Qué lindo. Buenos días, familia. Un saludo ahí para mi hermanazo Jorge Luis. Mi hermano, saludos, muchas bendiciones. Tú eres el mejor, mi hermano, tú lo sabes. Definitivamente nos hemos gozado de verdad esta entrevista con ustedes. Muchas cosas lindas se han abierto ustedes
para hablarnos cosas de corazón, pero aún hay algo que Yussi quería preguntarles, o tú querías preguntarle, sí, acerca de... Quería saber cómo son las relaciones de ambos con sus padres. ¿Existen diferencias? Mi papá, que en paz descanse, falleció el año pasado. Oh, wow, no sabíamos eso. Que Dios lo tenga, Dios lo tenga en la gloria, mi hermano. Coño. Mala mía ahí. No, 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 para, no, nada, no, para nada, para nada, para nada. Eso es parte de... Okay. El puro... La vida de puro fue siempre la vida militar. Siempre fue el teniente coronel. El jefe combinado. Wow. Por lo que... Ni siquiera le agradaba la idea que fuera artista, bailarines. Decía que eso era de... gente con otra preferencia sexual, pero no vivió conmigo desde chiquitico, mis 2-3 años divorció de mi mamá, pero también siempre estuvo ahí, sobre todo en los problemas. ¿Bien? Está bien. Y cuando me hizo falta un peso para comprarme una pizza, también estuvo. Ese es un caballo Atila, independientemente de sus ideales. ¿Sí? Mi burro. ¿Existieron diferencias entre tu crianza y tu papá? Es decir, el mundo... Chico, no directamente. De hecho, esto me lo cuenta mi mamá. Yo nunca lo vi a él diciendo, mami, yo no quiero que tú seas esto. En todo caso, de vez en cuando dándome chucho. Oye, mira, a ver, que eso es, tú sabes, como... ¿Sabes? La gente de esa época. Pero... No, él estaba tan ocupado. Él tenía que enterarse que yo tenía alguna situación para entonces aparecer y hacer su papel como papá, pero no, la relación era buena. Sí, la relación con mi papá siempre fue buena. Lo que pasa es que, tú sabes, un tipo mujeriego, pa, con cierto poder, entonces de cierta manera es como aquel padre perdido. ¿Y dónde está? Y lo aparece y no se preocupa. Pero yo, como hijo de él, cuando me hizo falta que estuviera, tuvo. Entonces te tengo que decir que supe la relación mía con el burro. Una pregunta, Jojito, con respecto a tu papá, que en paz descanse, hermano. ¿Te dio tiempo que tu papá te viera bailar y viera que valió la pena que su hijo eligiera ese camino del arte, porque eres un monstruo, mi hermano, en lo que haces? Gracias. No le dio tiempo. Puro nunca me vio bailando. A que sepa. Dios mío. Habría tiempo, pero me imagino que se lo está echando todo allá arriba ahora y gozando, porque él bailaba también. Él decía que esto no le cuadraba, pero él metió un casino de esos sabrosos. Según me dice mi hermano, que mi hermano sí vivió con él gran parte de su vida. Y mamá, él guarachaba. Así que me imagino que allá arriba esté viendo entonces. O donde quiera que esté, porque a lo mejor tu papá puede estar aquí ahora mismo viéndote y escuchándote. Sí, también, también. Tienes razón. Y que, y a lo mejor el espíritu de tu papá te puede acompañar a ti a partir de desde que él falleció. En todo momento que tú estés bailando, ahí va a estar el espíritu de tu papá. Hermano, si yo te pidiera que le dijeras unas palabras a tu papá donde quiera que esté, y le pudieras expresar en pocas palabras que elegiste bien, que lo estás haciendo bien, que eres un hombre a todas, que el baile no te cambió la testosterona, mi hermano, te pido el favor que le digas unas palabras breves a tu papá, que el cielo te va a acompañar, hermano. Ok. Mira, papito, como te decía, mi puro, Montané, el teniente coronel. Gracias por siempre estar ahí cuando más lo necesité. Gracias por querer que fuera judoka como tú, que fuiste campeón nacional y todo, pero tú sabes bien que en el judo, te diste cuenta que en el judo no iba a dar mucho. Y quiero que sepas que te haya gustado o no el camino que cogí, un camino súper súper sano, un camino muy importante para la sociedad.
tanto físicamente como mentalmente, y no te defraudé con aquello que tú no querías que yo no fuera. Así que espero estés contento donde quiera que estés con mi resultado, porque al final los resultados son los que valen. Así que gracias por estar ahí siempre. Vale. Y tú, Indira, ¿cómo ha sido la relación con tu padre? Bueno, como ya dije, mi papá está vivo, gracias a Dios. Que Dios le dé mucha salud. Es complicado. Es complicado porque, como conté, mi papá es bailarín. Siempre tuvo mucho trabajo. Sentí que nunca tuve la atención que yo necesitaba, ¿no? Nunca tuve un padre ahí siempre al lado mío, exigiéndome o guiándome. Pero sí fue uno de los motores principales en mi carrera. Pues recuerdo bien chiquitica que me decía que yo tenía el oído cuadrado. Yo no te puedo explicar cómo me dolía con 7, 8 años que mi papá me dijera. Y mira hoy, ¿dónde estoy? Mi papá, la primera vez que me vio bailar, después de tantos años que yo estudié en la ENA, fue a mis 18 años. Y cuando me vio bailar por primera vez, ahí fue que se dio cuenta que yo existía. Es decir, como hija, sí, pero nunca me había visto bailar. Y la primera vez que vio bailar, yo, ahí mi vida cambió. Él cambió conmigo totalmente, porque me vio bailar. Yo pienso que dijo, bueno, no sé, hay un talento aquí, mi hija, ¿no? Ahí mi vida cambió. Empezaron mejor las relaciones hasta que llegué aquí y tenemos ideales diferentes. Entonces ahora nos hemos separado como un poco, ¿no? No pensamos igual, pero igual lo voy a querer, es mi papá y siento que a él le debo muchas cosas. Hoy en día ser lo que soy, yo pienso principalmente que es debido a él. So, eso de ideales diferentes, valga la redundancia, se trata de que tu papá vive en Cuba y tiene cierta afinidad con la dictadura en Cuba, con no, el régimen. Él tiene su manera de pensar y yo tengo la mía y yo se la respeto y él me tiene que respetar la manera mía. Bueno, y ya que hablamos de papá, merece la pena también hablar un poquito de mamá. Indira, para los que ahorita estuvimos mostrando a tu mamá acá, y yo quería un poco que rendir homenaje a esa gran actriz que es tu mamá, y los que nos acordamos, bueno, los que pudimos ver la aventura Hermanos, de Lorencito, como decíamos en Cuba. Los hermanos. Exactamente. Uh-huh. Tu mamá hizo un papel... que era la mucama de la niña de Taimí Albariño ahí en la aventura, ¿verdad? ¿Cuánto orgullo, cuánto influyó en ti haber podido traer a tu mamita y tenerla contigo en Estados Unidos? Bueno, ya mi mamá vivía en España ya algunos años ya. Y entonces, bueno, le dije, mami, es la hora de yo asumir mi rol como hija y que vengas a vivir aquí conmigo. Y por supuesto, me dijo que ella quería estar donde yo estuviera. Y gracias a Dios, ahora la tengo al lado mío. Y nos brinda mucha ayuda a los dos. Por eso te digo, por eso podemos hacer más este trabajo, porque ella se ha dedicado ahora por completo a nosotros. Y Jorge, en el caso tuyo, ¿tu mamá vive contigo, vive en Cuba? Mi mamá vive aquí, gracias a Dios. No vive con nosotros exactamente, pero bastante cerca, unos 15 minutos. Pero sí, hace como 8 años está aquí. Bueno, cariño mío, hoy el día de tu cumpleaños, te deseo una salud de 1000 años, que cumplas 1000 años más. Gracias por darme a luz. Gracias por apoyarme en mi carrera y en todas mis locuras de chamaco. Y aquí está tu hijo, gracias por darme el caretón este. ¿Sí? Dile algo a la cámara. Gracias a ti por ser un hijo tan encantador, maravilloso,
y dedicado. Te amo, Jorge. Una pregunta para ustedes, ya que estamos concluyendo con esta entrevista, con este programa de La Calle Podcast. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, a los bailarines como ustedes que se inician en esta carrera que es tan difícil, que hay tanta competencia? ¿Qué mensaje le darías a estos jóvenes que se atreverían a venir hoy en día a hacer lo mismo que están haciendo ustedes? Bueno, partiendo por nuestros hermanos cubanos. En Cuba tenemos muchísima educación gratis. En Cuba dependemos siempre de alguien más, cosa que no está bien ni mal, depende del punto de vista que lo veas. Alguien más que dirige nuestras carreras, desde la enseñanza hasta la puesta en escena. Alguien que te dice qué hacer. Cuando llegas al capitalismo, sobre todo aquí en América, ya no tienes quien te dirige, tienes que dirigirte tú. Y puesto que este es el país de las oportunidades, ten siempre en cuenta que si lo hicimos con tremendo sacrificio en Cuba y al mismo tiempo fuimos felices todos, sin un dólar, cogiendo guagua, caminando kilómetros y kilómetros para ir a ensayar para una puesta en escena una vez cada 4 meses que te reporta $2 al mes, ¿cómo no lo vamos a hacer aquí donde tenemos yogur blanco, carne de res, malo que bueno, un transportation, las guaguas tienen wifi, internet ilimitado? Así que cuando te encuentres con el capitalismo, si verdaderamente quieres llegar a algo en tu carrera, desconéctate del modo operandi de Cuba. Analízate tú como tu propio producto y tu propio negocio. Haz lo que sea que tengas que hacer para pagar tus biles y no te maltrates físico o cualquier otra rama artística, ¿no? También, eso, esto es para todos. Porque si te gusta de verdad, lo vas a desarrollar. Y al menos alguna función dentro del arte vas a hacer aquí, porque este es el capitalismo. Sobre todo este país te da la posibilidad de que tú al menos lo intentes y ese intento será con buenos resultados. Entonces, sí, trátalo. Muchísimas gracias. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias a ustedes, grandes bailarines, grandes personas, gente de pueblo, gente que no han perdido su origen, sus raíces. Ellos son Indira Moracueto y Jorge Luis Fernández, que hoy han compartido parte de sus vivencias como bailarines, como personas, y que estuvieron aquí, para que ustedes lo sepan bien, en De La Calle Podcast, noche de Halloween. Hasta la próxima. Yo soy Chepo La Salsa. Este es el equipo De La Calle Podcast. See you later. Nos vemos. Y ya.